Monique Alexander, nacida en Vallejo, California, el 26 de mayo de 1982, es una actriz pornográfica y modelo erótica estadounidense. Monique Alexander nació en Vallejo, California, en mayo de 1982 en una familia con ascendencia alemana, panameña, portuguesa y rusa. Con apenas 18 años empezó a trabajar como stripper en la ciudad de Sacramento, compaginó este trabajo con el de recepcionista por las mañanas. Tras eso, apareció en varias revistas para adultos. Debutó en el cine porno en 2001, firmando un contrato para Sin City que se prolongaría durante 2 años. En un primer momento se limitó a realizar escenas lésbicas. Además de rodar cine porno, apareció en un puñado de películas eróticas producidas por HBO y Cinemax, tales como Tel Erotica, Sex Pass, Sex House y Voyeur, Inside Out. Ha trabajado con diversas productoras del sector, como Evo Angel, Jules Jordan Video, Hustler Video, Brazzers, Naughty America, Adam y Eve, Penthouse, New Sensations, Twisted Pussy, 3 Degree, Elegant Angel o Reality Kings. En 2002, apareció en una película convencional titulada Spider's Web con Stephen Baldwin y Cary Grant. En 2004 se convirtió en chica vivida al firmar un contrato de 1 año de duración con dicha compañía en el que se comprometió a rodar escenas heterosexuales. En Lexi and Monique en Los Rojos rodó la primera de ellas. Ese mismo año, recibió su primera nominación en los premios AVN en la categoría de Mejor Teen Performance por la película Naughty Movies. A principios de 2006, la relación contractual entre Vivid y la actriz fue renovada, esta vez por 2 años. En esta nueva etapa realizó su primera escena anal en Call Girl Confidential, 2007, y su primera escena interracial con Mr. Marcus. En 2007 recibió otras 3 nominaciones en los premios AVN, entre las que destacaron las de Mejor Actriz y Mejor Escena de Sexo Chico, Chica por la cinta To Die For. R, nominada junto a Tommy Gunn en la segunda. El 10 de noviembre de 2007, fue invitada al programa de Fox News Channel, Red Eye W, Greg Gutfeld para discutir un estudio que encuentra que los programas de educación sexual de solo abstinencia para la adolescencia no funcionan, mientras que la programación sobre educación del sexo seguro es altamente exitosa. En ese programa también opinó sobre temas como la abstinencia sexual, el sexo seguro, la educación sexual o el significado de ser una chica vivir. En 2008 consiguió alzarse con sus 2 primeros premios AVN al ganar las nominaciones de Mejor Escena de Sexo en Grupo por David S. Dallas Again y Mejor Escena de Sexo Lésbico en Grupo por Sexy Violins. En 2009 volvía a subir al palmarés de los premios AVN al ganar, junto a Mr. Marcos, el galardón a la Mejor Escena de Sexo Chico, Chica por Cry Wolf. Tras una nominación en 2010 en la categoría de Mejor Escena de Sexo Lésbico por Nymphomaniac 3 junto a Tori Black, en 2011 ganó el premio en dicha categoría por su actuación junto a Jenna Hazel Miao. Ese mismo año, 2011, recibió, además, sendas nominaciones en los AVN X, B y Z a la Artista Femenina del Año. En 2016 participó junto a Abigail Mack, Nikki Benz, Rami Rain y Anna Fox X en la película Ghostbusters XXX Parody, una parodia porno del re. Boot femenino de los cazafantasmas producida por Brazzers. En 2017 fue incluida en el Salón de la Fama de los Premios AVN. Hasta la actualidad ha rodado más de 660 películas. Otras películas de su filmografía son American Dream, Break of Sex, Cherry Bomb, Dinner Party, In the Army Now, Just You and Me, Monique Sex Party, Pillow Talk, Resident Sex, Taste of Monique, Wife Swappers.